Suelta la Sopa, estamos de regreso acá en el programa donde no dejamos de sorprendernos con las noticias que nos llegan acá a la sala de redacción. Mira, noticias tristes, pero también noticias bonitas como la que les vamos a contar. Sí, bueno, dicen que los que trabajamos en la televisión somos una gran familia. Así es, Analey, totalmente cierto, pero mira, ¿sabes qué lo más bello y lo mejor de tener una familia televisiva? ¿Qué es lo más bello? ¡No tenemos suegra, señores! ¡Mi cuñada! ¡Ay, Dios mío! Y nos peleamos como si fuera una familia real, pero mira, una familia verdadera que se apoya y que se quiere no solo detrás de cámara, sino también delante de ellas, es la de Christian Bach y su hijo, Sebastián Zurita. Sí, ellos en la próxima entrevista nos van a contar cómo es trabajar juntos en la telenovela La Impostora, donde también son madre e hijo. Esta fantástica telenovela se va a estrenar el próximo martes acá en Telemundo a las 8 p.m. 7 Centro. Vamos con esta exclusiva de Suelta la Sopa. Check it out. A un par de semanas del gran estreno de La Impostora, la nueva telenovela de Telemundo, Sebastián Zurita, hijo en la serie y en la vida real de Christian Bach, nos contó si su madre guía sus escenas. Para eso hay directores. El director es el que realmente lleva a cabo la escena y, o sea, el que nos lleva hacia dónde quiere la escena. Nosotros podemos dar nuestro input, por así decirlo, pero más allá de eso nos toca chambear y trabajar. Opinión que comparte Christian, quien admite que los consejos son mutuos. Son diferente tipo de consejos. La mamá le da consejos de vida y la actriz le da consejos profesionales. Entonces creo que son un todo, ¿no? Y bueno, lo reciben bien, pero es como un boomerang. Él también me da su opinión porque siempre el punto de vista de un joven es muy importante. Aunque en la actuación su carácter se ajusta a un guión, Sebastián admite que en la vida real la paciencia no es una de sus virtudes y por eso se define como uno de los Grinch de su familia. Mi papá y mi mamá dicen que yo soy el más enojón y mi hermano y yo decimos que mi papá es el más enojón, pero... Sí, está por ahí. Yo creo que mi hermano es como el más pacífico. Mi mamá también tiene su carácter, pero yo creo que los más Grinch de la familia son mi papá y yo. Opinión que comparte Christian. Te diría que, bueno, nuestros caracteres son tremendos. Por eso Ernesto Alonso nos decía que Humberto y yo no íbamos a durar ni una semana por los caracteres. Pero como que cada uno sabe, que debe escuchar al otro, que la opinión del otro es importante, a veces no le hace caso, pero bueno, la debe escuchar. Te diría que quizá el más calmado, el más tranquilón es Emiliano, que tiene su carácter, pero es más, sí, no es tan efervescente quizá como nosotros. Tiene mucha determinación, pero quizá es el que menos explota, ¿no? Curiosamente, el más chico es el que quizás tenga mayor madurez. Mira, me encantan los hombres con carácter. Los hombres con carácter. ¡Cállate! Mira, lo lindo de todo esto es que, conchale, están trabajando de verdad, están ganando dinero y están haciendo lo que aman y están haciendo un papel que, bueno, el papel de la vida real, pues. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención el tema de los caracteres, que sí, siempre hemos sabido que son intensos, qué bueno que se lleven bien a pesar de ese carácter tan fuerte que tienen. Y a mí me llama, bueno, Humberto, por supuesto, que es una maravilla de actor, pero tiene un carácter. A mí me han contado unas anécdotas, por ejemplo, Frances Ondiviela, que estuvo con ellos en una novela, viajaron a Grecia, y este hombre, Humberto Zurita, el taxista, iba muy lento, no iba a llegar a tiempo al lugar. Bueno, Humberto Zurita le dijo de todo. Con Gaby Rivero, cuando protagonizaron una telenovela, Gaby y él se la pasaban peleando porque él quería siempre hacerse el lado izquierdo. Humberto Zurita, te queremos muchísimo, eres un gran talento, pero de verdad, lo del carácter, mira, es cierto, ellos mismos lo dicen. Eso se llama disciplina, eso se llama enfoque, eso se llama que lo criaron en un hogar en donde, señores, lo que había era pura concentración en las metas que querían. Y fíjate que no es la primera vez que madre e hijo, incluso la familia completa, trabajan juntos, porque cuando ellos fueron los productores de Cañaveral de Pasiones, ya él pero trabajaba... Eso fue en el 96. En el 96 trabajaban juntos y él interpretó a Juan Soler cuando era niño. Y definitivamente lo que se hereda no se hurta, Andreita. Yo estoy triste porque ¿por Zurita qué? Que creen, me enteré. Ya tiene novia. Y yo te quería decir, papá,
papacito. ¡Ay, cómo no soy aguacate para embarrarme en esas tortas! No te preocupes, que le hacemos una sección entrevista. Ay, sí. Y sabes que también que siempre anda con las protagonistas. Recordarán a Angelique Boyer, que se llama muy bien. A mí se me hace que puede andar por ahí con Lisette. Yo no digo nada, pero te voy a mandar un paparazzi chiquitito. Contigo se va a andar. Oye, esta Escalona, hay que frenarla. Hay que frenarla. Pobre Magda, lo Además, aquí los paparazzi los mando yo. Ah, bueno, mándaselo tú. Bueno,